Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es la promesa del Padre. ¿De qué se trata? Bueno, lo que vamos a ver lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítame una pequeña paréntesis. A mí me gusta mucho persignarme, y no solamente cuando voy a la iglesia, cuando vamos a misa, sino en todo momento. Porque para mí el persignarme significa dar testimonio de mi fe y al mismo tiempo sentir toda la fuerza que me da el haber pedido que todo lo que esté haciendo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra Santa Trinidad. Pero como les decía, vamos a hablar hoy de la promesa del Padre. La promesa del Padre de la cual nos vamos a referir es la presencia del Espíritu Santo. Esta promesa forma parte esencial, una parte muy importante de la alianza que ha hecho Dios con la humanidad cuando se ha alejado de él, cuando ha caído, y alejándose podía haberse perdido completamente. Y sin embargo, Dios ha querido hacer una alianza con la humanidad que dure para siempre. Y esta alianza se ha concretado en manera extraordinaria con la encarnación de Cristo, de Jesús, encarnación que ha permitido nuestra salvación. Pero lo que es importante es que para que esto permanezca y pueda ser una acción continua de Dios hacia la humanidad, que desafortunadamente siempre tiende a caer desde los primeros momentos, esta acción de Dios está dada a través del Espíritu Santo. Así que el Dios creador, el Dios origen de todo y de toda vida, nos salva a través de la encarnación del Hijo y se hace permanente en la humanidad gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esta promesa, parte de la alianza, ha sido una promesa que ha sido hecha desde los tiempos antiguos. Y así leemos en el primer libro de las Crónicas. Él recuerda eternamente su alianza, la promesa hecha por mil generaciones, el pacto que selló con Abraham, el juramento que hizo con Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza perpetua para Israel. Esa es la alianza que Dios hace con nosotros. Y el Espíritu Santo, que es parte de esta alianza, es, sabemos, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ha sido presente durante toda la historia de la salvación. Historia de la salvación que nos es relatada por la Sagrada Escritura, por la Biblia. Y una de las formas más importantes de la transmisión del Espíritu Santo, o del hecho que el Espíritu Santo actúa en la humanidad, ha sido a través de los profetas.
¿Y qué son los profetas? Son la voz de Dios para nosotros. Y lo vemos esto, por ejemplo, en el profeta Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, yo hablaré por tu boca. Así lo leemos en el libro de Jeremías. La promesa de este espíritu es para siempre, es desde la antigüedad, para todos los tiempos, y esto lo afirma Dios a través del profeta Joel, cuando nos dice, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, soñarán sueños vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios derrama el espíritu que es el espíritu del Dios creador y del Hijo Salvador, derrama sobre todos nosotros. Y lo que es importante es que el espíritu es mandado ¿para qué? Para convertir nuestros corazones, para que se conviertan en corazones que sean abiertos al amor, abiertos a ese amor por el cual, amor de Dios, por el cual Dios nos manda el Espíritu Santo, porque en ese Espíritu Santo está todo Dios, todo el amor de Dios, al amor de Dios Padre y el amor del Hijo. Y así lo leemos en el profeta Joel, en el profeta Ezequiel, cuando nos dice Dios a través del profeta, les daré un otro corazón y derramaré en medio de ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que vivan según mis preceptos y respeten mis normas y las cumplan. De esta manera ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la promesa de Dios. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo confirma esta presencia de su presencia en la iglesia? En la iglesia naciente, pero en todo ser humano que se abre a esa gracia, lo hace el apóstol Pedro en ese mismo día de Pentecostés, cuando recordando la profecía de Joel, dice, como leemos en el libro de los Hechos, en los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas hablarán inspirados por mí. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos hace capaces de tener la vida nueva a la cual Jesús nos llama, a la cual Jesús nos ofrece. Y esto lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que Dios Padre y Dios Hijo nos han mandado para renovar nuestra vida. Pero ahora preguntémonos, ¿cómo es posible que el Espíritu
Santo logre producir en cada uno de nosotros este cambio, el cambio hacia la vida nueva. Y esto lo vemos en distintas páginas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando podemos decir que el Espíritu vive en nosotros, y lo dice la primera carta a los Corintios, ¿ignorarán acaso que son templos de Dios y morada del Espíritu Divino? Pero nos hace guía hacia el Padre. El Espíritu Santo nos guía hacia el Padre, y lo leemos en Romanos, en la carta a los Romanos, cuando dice: los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El mayor bien que hemos recibido, la mayor cosa que podemos, a la cual podemos aspirar, de sentirnos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo es también el que nos guía hacia la verdad. Y eso lo vemos en el Evangelio según San Juan, cuando dice: cuando venga Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su cuenta, sino que dirá claramente lo que ha oído y anunciará las cosas que han de suceder. Pero el Espíritu Santo es también el que nos ayuda a orar, como dice el San Pablo en la carta a los Romanos. El Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir. El Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Y se repite lo que es la esencia, diríamos, del Espíritu Santo. El de llevarnos hacia la nueva vida. Y esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice: el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Y lo que hace el Espíritu Santo es también consagrarnos. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, cuando escribe: hermanos, el Señor los ama y los ha escogido como primeros frutos de salvación por medio del Espíritu que os consagra. ¿Qué más podemos pedir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios en acción en nosotros. ¿Y qué podemos entonces esperar de la efusión del Espíritu Santo, para el cual nos estamos preparando con esta semana, con este seminario? Una respuesta la encontramos en la declaración de los teólogos que se encontraron en Malinas, Bélgica, casi a los comienzos de la renovación carismática católica en 1974. De esa declaración quiero leerles un párrafo que creo que es muy importante para nosotros, para comprender lo que se espera de nosotros. Cuando el Espíritu Santo, dado en la iniciación bautizal, surge en la conciencia del creyente, éste tiene con frecuencia una percepción de presencia concreta. Este sentimiento de presencia concreta corresponde a la percepción de Jesús como Señor,
La comprensión personal de que Jesús es real y es una persona. Muy frecuentemente ese sentido de presencia está acompañado de una conciencia de poder, más específicamente el poder del Espíritu Santo. Así pues, lo que se llama de manera diversa la liberación del Espíritu, la efusión del Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo, tiene como uno de sus efectos dar testimonio y servir a otros. Esta experiencia no es un fin en sí misma, ni tiene como único propósito el enriquecimiento del individuo. Cuando vemos en la historia de la salvación la presencia viva y fuerte del Espíritu Santo, la vemos cuando desciende sobre David, cuando es ungido por el profeta Samuel para que sea el rey que conducirá a Israel y de cuya descendencia saldrá el Hijo, Jesús, nuestro Salvador. Y leemos en el primer libro de Samuel. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David ante sus hermanos. Y a partir de aquel día, el Espíritu del Señor acompañó a David. Y nosotros lo vemos también, como decía antes, en la promesa que hace Dios Padre de que enviará un Salvador para salvar a esa humanidad que se había alejado de él. Así leemos en el libro de Isaías 11, saldrá un vástago del tronco de Jesse y un retoño de su raíz se brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé. Y es ese espíritu el que cubre la Virgen María, la Virgen Santa de Nazaret, para que de su seno, en su seno, aparezca el Salvador. Que su seno se convierta en esa morada extraordinaria de salvación para nosotros. Y es lo que le anuncia el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Pero también es el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma cuando Jesús es bautizado en el Jordán, y que confirma la misión de Salvador que él tiene. Así lo leemos en el libro, en el Evangelio según Lucas. Un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Desde ese momento comienza la misión salvífica de Jesús. Y recordemos que es el Espíritu Santo el que lleva al Jesús hombre al desierto, en donde será tentado por el demonio y del cual, como bien sabemos, saldrá victorioso y saldrá enseñándonos tanto desde su experiencia. Y naturalmente es la acción del Espíritu Santo que en el día de Pentecostés hace nacer la iglesia y hace que los apóstoles se conviertan en valientes misioneros del reino de Dios. Eso es el momento culminante de la presencia del Espíritu Santo en el momento fundamental de la creación de nuestra iglesia.
y al mismo tiempo es el momento en donde nuestra esperanza de que la promesa del Padre se hace una realidad. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tu fidelidad es grande y nos vas a regalar a nosotros también ese Espíritu Santo que has prometido, que aunque lo tenemos desde nuestro bautismo, a veces, Señor, está medio dormido. Y tú lo despertarás para que podamos vivir felices sirviéndote a ti. Estamos expectantes, Señor, esperando la promesa del Padre. Nuestro corazón va detrás de ti, Señor. Confiamos y esperamos en tu promesa que supera todas nuestras expectativas, nuestra imaginación, nuestro sentimiento y pensamiento. Sí, Señor. Y en realidad, Señor, nosotros estamos dormidos. Por eso despiértanos. Despiértanos a la presencia de tu Espíritu. Como dice tu palabra, despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete, Espíritu Santo.
envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envíala, Señor. Dices lo que haces y haces lo que dices. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Gracias. Creemos en esta promesa que nos hiciste en tu palabra. Se los enviaré al Paráclito, al abogado, al defensor, al que no acusa, sino que defiende. Tú nos enviarás al Espíritu Santo. Tu promesa, Señor, nos anima a buscarte, a abrirnos a tu gracia, nos anima a alcanzarla o a dejarnos alcanzar por la promesa. Tu promesa, Señor, reaviva lo más profundo de nuestros anhelos. Que todo lo que hagamos, pensemos, cada segundo de nuestra vida vaya en busca de esa promesa, en espera de esa promesa, que es siempre nueva, que siempre se renueva. Esa promesa nos despertará, nos abrirá el entendimiento, nos conducirá por las sendas de la gracia, de la plenitud.
esa promesa, en esencia la misma, y en sus formas y colores diversas según cada uno. Descubrir tu promesa para mí, Señor. Descubrirla, gozarla y hacerla gozar. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausenten de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. En los montes y
está sobre nosotros. Ya está. Nos plenifica. Nos llena de gozo. Promesa y gozar de esa promesa ahora. Donde siempre hay un luego que es nuevo, tu promesa siempre se renueva. Si ustedes saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Amén. Creemos, Señor. Creemos que estamos viviendo la presencia de tu Espíritu. Se extiende como un manto de gracia sobre toda la humanidad. Ser portadores de tu promesa, Señor, transmisores de tu promesa. Que todos en la iglesia y fuera de ella se gocen de la presencia del Espíritu Santo en toda la humanidad, porque la promesa fue desde aquel entonces que el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Esa promesa que nos pone a todos en igualdad de condición, de recibir el regalo más grande, que es el don del Espíritu. Señor, que no pongamos condiciones a esa recepción de tu Espíritu, de tu gracia, de tu amor. Que esta promesa que estamos recibiendo hoy en este seminario de vida nos lleve también a la unidad del cuerpo de Cristo, que
que los hermanos cristianos en todo el mundo podamos gozarnos en orar juntos, porque así tú lo quieres y porque tú oraste, Señor, para que todos seamos uno, para que el mundo crea. Si los cristianos estamos unidos, el mundo va a creer en ti, muerto y resucitado para nosotros. Por algo, Señor, tú quisiste que la renovación naciera carismática y ecuménica. Y a eso queremos tender. Gozando y abrazando a cada uno de nuestros hermanos cristianos, para que juntos podamos ir a anunciarte a los que todavía no creen en ti. Tú lo harás, Señor, en tus tiempos, para tu mayor gloria. Y permanecer en Jerusalén, Señor, es permanecer en tu amor. Amén. Para recibir la promesa permanentemente. Thank you.
por haber creído que se cumplirían todas las promesas de Dios sobre ti. Nos confiamos a vos, Madre, para que, siguiendo tu ejemplo, esperemos todo del Señor. Danos tu bendición maternal en este tiempo de esperar la promesa. Nos confiamos a tus cuidados.